Buenos días, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Walter Ocampo, soy químico, astrónomo aficionado y socio fundador de AGDA. Y en el día de hoy les traigo la conferencia que he llamado Los planetas a través de la historia. Y la idea de esta conferencia, pues, es mostrar un poco desde la perspectiva histórica cómo ha cambiado desde las culturas antiguas, desde el concepto griego, nuestra idea, nuestro concepto de planeta, y cómo hemos ido, pues, también descubriendo nuevos planetas y nuevos cuerpos en nuestro sistema solar. Entonces, empiezo recordando que, pues, uno lo primero que observa en el cielo, pues, son los diferentes estrellas y demás cuerpos que hay ahí. Y así como nosotros empezamos a observar y aprender a conocer el cielo desde niños, la humanidad desde sus primeros inicios empezó a observar el cielo y encontrar diferentes cosas allí. Y con las estrellas que ellos observaban, empezaron a construir diferentes figuras, diferentes patrones en el cielo. Y ese es el nacimiento o el origen de las constelaciones. O sea, pusieron allí sus héroes, sus animales, una serie de figuras que les recordaban cosas con las que estaban familiarizados en la vida cotidiana. Sin embargo, dentro de esas estrellas que veían en el cielo, había unas que seguían patrones diferentes, en el sentido de que parecían moverse sobre las estrellas que constituían esas constelaciones y aparentemente eran fijas, y además cambiaban su brillo a lo largo del tiempo. Entonces, y hacían otras cosas aún más raras. Por ejemplo, esas estrellas podían moverse, de pronto retroceder en el cielo y otra vez retomar su camino. Fue por esto que entonces los antiguos y especialmente los griegos acuñaron el término de ásteres planetes, que quiere decir como estrella errante para esas que se mueven, en contraste con lo que ellos llamaron ásteres a planetes, que son las que no se mueven. Y de ahí se derivó la palabra también en griego planetai, y de ahí, por intermedio del latín, la palabra planeta, que en definitiva quiere decir astro errante, astro que se mueve. Y eso es lo que hoy en día conocemos como los planetas, porque si hoy en día observamos el cielo con detenimiento y con un tiempo prudencial, vamos a ver que esos planetas se mueven respecto a las estrellas de fondo. Es muy fácil que cualquier astrónomo aficionado lo siga y lo conocemos, pues, de sobra. Ahora, el Sol, de alguna forma, para los antiguos también se movía, obviamente, durante el día, y se movía en el cielo también durante el año. Entonces, el Sol, de alguna forma, con esta definición de los griegos antiguos, también era un planeta. Y por supuesto la luna también. Entonces, el sistema que ellos inicialmente tenían, que era un sistema geocéntrico, porque la Tierra estaba en el centro de ese universo, tenía la Tierra y los planetas, o sea, esos cuerpos que se movían en esferas que estaban hacia el exterior. O sea, estaba la Tierra en el centro, más afuera estaba la Luna, Venus, el Sol, Marte, y etcétera. En ese momento se conocían siete planetas, pero obvio eran siete porque estaban incluyendo la Luna y el Sol, y cinco planetas que son observables a simple vista y que por lo tanto los antiguos conocieron desde sus inicios, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y en la parte más externa, como lo muestra esta gráfica, había como una última esfera, que era la de las estrellas fijas, o sea, la de los astros a planetaes, o sea, los que no se movían, que hoy en día las conocemos como las estrellas fijas, que además no es que no se mueven, lo que pasa es que sus movimientos son tan lentos que prácticamente son indetectables en el transcurso de una vida humana y casi que de una civilización. Aquí tenemos de nuevo esa representación. Entonces, como les repito, la Tierra en este sistema geocéntrico, que quiere decir la Tierra en el centro, estaba quieta y a su alrededor se movían la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y por fuera de eso las estrellas, y por fuera de eso estarían las estrellas fijas como pegadas y fijas en una última capa.
Ahora, ese movimiento no era tampoco tan fácil de explicar, ese movimiento, sobre todo este movimiento que lo llamamos movimiento de retrogradación que hacen los planetas en cierto momento, que como les digo, parece que se devuelven en el cielo. Y entonces eso hizo que a este sistema geocéntrico tuvieran que ponerle como otras cosas para poder explicar ese movimiento de los planetas. Y también el cambio en el brillo, y fue lo que llamaron los epiciclos, o sea, los planetas se movían alrededor de la Tierra, pero no en el círculo grande que se llamaba el deferente, sino que sobre ese círculo había otro círculo pequeño en el cual estaba, por ejemplo, el planeta Marte, y giraba en ese epiciclo alrededor de un centro, y el movimiento combinado del movimiento alrededor del punto central y alrededor del epiciclo, ese movimiento combinado explicaba esa especie de lazo en el cielo. Además, tuvieron que inventar que eso de alguna forma ya intuía que no eran circulares las órbitas, los ecuantes, o sea, que el movimiento estaba dado respecto a la Tierra, no estaba exactamente en el centro del deferente, sino estaba corrida un poco, y ese punto lo llamaban los ecuantes. Entonces, realmente era un sistema de alguna forma complejo, pero que funcionaba de alguna forma, y funcionaba no solo para los planetas externos, sino también para los planetas internos. Por ejemplo, Venus tenía también un epiciclo que hacía que se moviera también alrededor de su punto en el deferente, y ese movimiento combinado explicaba también de alguna forma por ejemplo, las fases de Venus más bien las apariciones de Venus en ciertos momentos que no permitían que Venus se alejara mucho del Sol. Entonces, estos conceptos geocéntricos no solo lo tuvieron los griegos, o sea, los sistemas geocéntricos estuvieron en la mayoría de las civilizaciones antiguas, sencillamente porque incluso hoy en día nosotros decimos que el sol sale, que el sol se oculta, que el sol se mueve, y es porque para el sentido común es mucho más sencillo intuir o tratar de explicar el movimiento con el sol y los. Y los con el sol moviéndose o con la tierra moviéndose. Entonces, los sistemas geocéntricos, por eso, no solo fueron griegos, sino de muchas otras culturas de la antigüedad. Y duraron mucho tiempo también por ello. Hablando de culturas antiguas respecto a planetas, de las culturas más antiguas que empezaron a registrar el movimiento de los planetas en el cielo y empezaron a construir efemérides para poder saber cuándo un planeta aparecía o cuándo estaba más brillante o cuándo estaba más en un movimiento, cuándo iba a ser el movimiento en el cielo, fueron los babilonios. Y existe de data del siglo VII antes de Cristo esta tablilla cuneiforme que se llama la tablilla Mulapin, y que es uno de los registros más antiguos que tiene la humanidad sobre movimientos de los astros en el firmamento. Ahora, esta idea también, es decir, nació simultáneamente con esta idea de entender el movimiento de los planetas en el firmamento, la idea de que los planetas de alguna forma eran importantes, porque estas culturas asociaban los cielos con los dioses de alguna forma y asociaban esos grupos de estrellas fijas de las constelaciones con héroes, con dioses, etcétera. Entonces, el hecho de que los planetas se movieran y estuvieran en una constelación o en otra, para ellos tenía un significado y un significado que algunas veces coincidía con las estaciones o con el ritmo de las cosechas, etcétera. Pero de ahí, lo que quiero decir es que de ahí surgió la idea de que la posición de los planetas en un punto determinado del cielo, en una constelación determinada, tenía que ver también con el destino de los hombres. Y de alguna forma, pues, nació la idea de la astrología, que también data de los babilonios, y que luego, cuando empezamos a entender de forma científica la astronomía, pues obviamente la idea de que de las posiciones de los astros
dominaran de alguna forma los eventos en la tierra o el destino de los hombres, pues es una cosa que, aunque hay gente que todavía hoy lo cree, es una cosa que no tiene ningún sentido ni ninguna base científica. Es solamente una herencia de culturas antiguas. Pero también tiene como consecuencias que esas constelaciones sobre las cuales los antiguos veían los planetas, pues siguen, las seguimos teniendo ahí, seguimos viéndolos. Son las constelaciones del zodiaco, que la gente que cree o que hace o que trabaja con horóscopos las conoce, que son las constelaciones de Leo, Escorpión, Sagitario, etcétera. Pero hoy en día uno en ciertos momentos del año puede observarlas y están relacionadas con el plano en el cual se mueven los planetas o están los planetas y esas estrellas están en ese mismo plano. Entonces uno de todas formas puede saber que un planeta está en una constelación en un momento del año y se mueve hacia otra constelación. Digamos que todos esos movimientos que veían los antiguos nosotros los seguimos viendo, pero los entendemos de una forma diferente que igual voy a explicar más adelante. Entonces, como les decía, este sistema que fue recogido, digamos, documentado por Ptolomeo en su obra del Almagesto, pues duró por mucho tiempo, es decir, por 15 siglos, prácticamente desde las antiguas civilizaciones, desde los griegos hasta prácticamente el Renacimiento. Esa fue la forma de explicar el movimiento de los planetas en el cielo y funcionaba. El hecho de que funcionaba fue lo que hizo que durara tanto tiempo. La persona que, digamos, rompió este método, esta metodología, este paradigma, fue Nicolás Copérnico y por eso es una figura tan importante. Nicolás Copérnico no fue un científico en el sentido de que él no hizo mediciones, él lo que hizo fue que le pareció que todo ese sistema del geocéntrico de Ptolomeo era muy complicado y lo que hizo, bueno, pero sí conocía matemáticas y movimiento de los astros, etcétera. Entonces lo que hizo fue plantear un modelo alternativo, un modelo que para él, que fuera más sencillo. Y fue el modelo heliocéntrico, o sea, fue el quien puso el Sol en el centro y los planetas a girar alrededor del Sol. Y lo plasmó en su obra que publicó en 1543, o sea, fíjense ustedes que es el mismo año de su muerte y que se llama De Revolutionibus Orbitum Coelestium, que quiere decir de las revoluciones de las órbitas celestes. Y que fue un libro que aunque pues fue censurado, finalmente las ideas de Copérnico terminaron por imponerse de una forma que costó hasta vidas, etcétera, pero finalmente se impuso el sistema heliocéntrico que es el que tenemos hoy en día. Entonces, ese sistema heliocéntrico lo que hacía era que ponía el Sol en el centro y los planetas, incluyendo a la Tierra, girando alrededor de la estrella central. Entonces ahí ya los planetas pasaron de ser cinco a ser seis porque la Tierra se convirtió en un planeta más a partir de este siglo, del siglo XVI. Luego aparece la figura de Tycho Brahe, un astrónomo danés, nació en 1546 y murió en 1601. Y fue el último gran astrónomo antes del descubrimiento del telescopio. Brahe, sin telescopio, en este castillo que él construyó exclusivamente para observar el cielo y que por eso se denomina el Uranioborg, como el castillo de Urania, era la musa de los cielos, como el castillo de los cielos. Desde este castillo y a simple vista, él hizo una serie de mediciones, allá sí fueron mediciones directas hechas sobre el cielo del movimiento de los planetas, especialmente, bueno, de todos, pero especialmente del movimiento de Marte. Entonces, él era en ese momento la persona o el astrónomo que tenía más datos sobre el movimiento de los planetas y fue otro astrónomo brillante, Johann Kepler, alemán, que también vivió por esta época, quien trabajó con Brahe y fue quien a la muerte de Brahe heredó todos los datos que él había recolectado. Y con estos datos, especialmente los datos que había sobre Marte,
fue que Johannes Kepler dedujo sus tres famosas leyes del movimiento planetario, que las vamos a volver a revisar a continuación. Entonces recordemos que la primera ley de Kepler es la ley de las órbitas, que dice que los planetas giran en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. Eso fue todo un rompimiento de un paradigma, porque hasta ese momento se consideraba que los planetas, aún en el sistema heliocéntrico, giraban en órbitas completamente circulares, porque de alguna forma el círculo era la figura perfecta, y los antiguos e incluso los astrónomos de estas épocas asociaban los cielos con la perfección. De la palabra cosmos, por ejemplo, también viene cosmético, que quiere decir belleza, perfección, lo que es inmutable. Entonces, para el mismo Kepler, pues tuvo el mérito de que él se, y el mérito porque pues de alguna forma ya era un científico, de que fue fiel a los datos, o sea, y muy a su pesar, él hubiera querido que los planetas se hubieran movido en círculos perfectos, encontró que no, que se movían en elipses, y de ahí dedujo su primera ley. La segunda ley, que es la ley de las áreas, entonces muestra que a lo largo de esa elipse los planetas se mueven a diferentes velocidades y barren áreas iguales en tiempos iguales. Eso de que barran áreas iguales en tiempos iguales hace que, por un lado, hay un momento, bueno, el hecho de que sea una elipse, hay un momento en que el planeta se encuentra más cerca del Sol, en lo que llamamos perihelio, y en otro momento se encuentra más alejado del Sol, en el punto que llamamos afelio. Y por esta ley de las áreas implica que cuando está más cercano al perihelio se mueve más rápido, y cuando está más cercano al afelio se mueve más lento. Y por último, la tercera ley de Kepler, la ley periódica, simplemente ya es una relación matemática que tiene que ver con el cuadrado de los periodos, que está relacionado con el cubo de los semiejes mayores de los planetas. Pues es una relación ya que es un poco más matemática, pero que es muy importante, porque tanto de esta tercera ley como de la segunda ley es que más adelante Newton deduciría la ley de la gravitación universal. Ahora, en el sistema heliocéntrico, y para complementar, y teniendo en cuenta las leyes de Kepler, por ejemplo, entonces podemos ya explicar de otra forma, ya sin tener ni los deferentes, ni los epiciclos, ni nada de eso, simplemente con estas leyes podemos explicar el movimiento retrógrado de los planetas. Entonces, simplemente por las leyes de Kepler, y sobre todo por la tercera ley, el Marte se mueve un poco más lento en su órbita alrededor del Sol que la Tierra, y hay momentos en que la Tierra lo alcanza, que fue lo que pasó el año pasado cuando tuvimos a Marte en oposición, y ese movimiento combinado, y digamos las posiciones relativas de un planeta con respecto al otro, hace que Marte, al moverse, haya un momento en que pareciera frenar, devolverse y luego volver a avanzar, pero realmente es porque la Tierra lo alcanza, que en cierto momento uno ve como que estuviera quieto y luego se mueve en sentido opuesto, y cuando ya la Tierra se aleja, vuelve a tomar su dirección. Esta gráfica lo muestra. Estuve buscando un video, pero a veces tenemos problemas con los videos, entonces, pero les recomiendo, si no lo entienden fácil, ver un video. Es simplemente cuestión de los movimientos relativos de un planeta respecto al otro. Pero lo importante es enfatizar que el sistema heliocéntrico y estas nuevas leyes descubiertas o planteadas en el siglo XVI explicaban perfectamente el movimiento que había sido explicado por muchísimos siglos con toda la otra metodología. Ahora, como les dije ya, esta idea de que los astros se mueven de esta forma, y de que el Sol es el que está en el centro, y que la Tierra realmente no es el centro del universo, y que también es un planeta que se mueve y es imperfecta, estaba en contradicción también con toda una filosofía que también era apoyada por la Iglesia Católica, y apoyar estas ideas era algo revolucionario y algo prohibido.
Y fue el problema que tuvo Galileo Galilei. Bueno, no solo él, pero Galileo Galilei era un copernicano, él creía en eso, máxime, además porque él había descubierto, por ejemplo, o las lunas de Júpiter, que era como descubrir otro centro diferente a la Tierra, alrededor del cual también se movían otra serie de cuerpos. Entonces, eso fue lo que hizo que lo llevaran ante la Inquisición en el famoso juicio, en el cual lo hicieron retractarse, y está la famosa anécdota en 1633 de que cuando salía del juicio en el cual se retractó de sus ideas, pronunció la frase pur si muove, o sea, y se mueve de todas formas, pues refiriéndose a que la tierra sí se movía, y él jamás, aunque se retractó, jamás se cambió sus ideas copernicanas. Bien, entonces hasta este punto, digamos, aquí empieza ya, digamos, la parte moderna del descubrimiento del movimiento de los planetas, y esto va a llevar a descubrimiento de nuevos planetas. Pero entonces hasta el siglo XVIII existían, solo eran conocidos seis planetas, o sea, teníamos los cuatro planetas terrestres que llamamos hoy en día Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y solo dos planetas externos que eran Júpiter y Saturno. Realmente hasta este momento el sistema solar estaba constituido por estos planetas. Pero entonces en este siglo XVIII empiezan a pasar nuevas cosas. Este par de astrónomos alemanes, Johann Titius y Bode, plantean en 1772 una ley que es bueno, independientemente trabajaron en una ley que se llama la ley de Titius Bode, que muchos creen que es simplemente como una especie de juego matemático, porque como ustedes pueden ver ahí, es simplemente si ustedes hacen una serie matemática duplicando los números 0, 1, 2, 4, 8, 16, multiplican por 3, suman 4 y dividen por 10. Entonces, esos números resultantes coinciden con las distancias de los planetas al Sol. Ah, bueno, para esta época ya se habían podido medir por diferentes técnicas de trigonométricas, por ejemplo, las distancias aproximadas de los planetas a la Tierra y al Sol. Entonces, este juego matemático, que como les digo, no fue un juego matemático, mostraba que había una relación en las distancias de los planetas al Sol. Aquí vemos de otra forma la ley de Titius Bode. Lo que quiero decir es que ellos de todas formas eran astrónomos, y lo que hicieron fue que simplemente se pusieron con las distancias que tenían de los planetas, encontraron esta relación geométrica, esta progresión geométrica, pero no fue solo un juego. Lo interesante es que, como les digo, este punto 4, punto 7, 1, 1, 6, etcétera, les coincidían con las distancias al Sol de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Pero entre Marte y Júpiter había un 2, 8, que no, ahí no había nada, o sea, entre Marte y Júpiter no se conocía nada, pero entonces la ley de Titius Bode mostró que seguramente había algo que todavía no habían descubierto en ese 2-8, y posiblemente en el 19-6, o sea, eso también planteó que posiblemente más allá de Saturno era posible que hubiera otros planetas. Entonces, eso pues fue una cosa bien, bien interesante. Curiosamente, unos años después, en este mismo siglo XVIII, fue cuando William Herschel descubrió Urano. Él realmente, en marzo 13 de 1781, él realmente no estaba buscando a Urano. Era un astrónomo inglés, pues de origen alemán, pero trabajaba en Inglaterra, que él estaba simplemente trabajando en catálogos de estrellas, y pues era un observador juicioso del cielo, y encontró un cuerpo que se le movía respecto a las estrellas de fondo. Él inicialmente creyó que era un cometa, pero luego ese cuerpo se vino a constituir como el séptimo planeta del sistema solar, que fue Urano. Había antecedentes, algo que podríamos llamar como predescubrimientos. Incluso en el 128 antes de Cristo, Hiparcus, otro griego, en todas esas mediciones del cielo, parece que una de las estrellas que catalogó era el planeta Urano.
Y ya más recientemente, el descubrimiento en 1690, John Flagstaff catalogó una estrella como 34 del Toro, 34 Tauri, que luego se ha venido a ver que lo que él miró, él vio por el telescopio y catalogó como estrella era Urano. Y otro astrónomo, también inglés, John Davis, hizo incluso dibujos de esas estrellas y ahí estaba Urano. Y un astrónomo francés, Pierre Charles Lemonnier, lo mismo. O sea, había habido predescubrimientos porque finalmente Urano, aunque es un planeta tan lejano, es el último planeta que es visible en condiciones muy buenas a simple vista, aunque uno no nota que es un planeta a simple vista, porque simplemente un punto muy débil de luz, pero a través de un telescopio y siguiendo sus movimientos, sí podría hacerlo. Y eso fue el trabajo que hizo Herschel. Como les dije ya, Herschel lo reportó como un cometa, y luego fueron sus colegas los que empezaron a decir, no, eso no puede ser un cometa. Por ejemplo, Anders Johan Lexell trató de medir la distancia y encontró que ese cuerpo se hallaba por lo menos a 18 unidades astronómicas. Bueno, le recuerdo que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. Entonces, no podía un cometa tener un perihelio, digamos, a una distancia tan grande. Entonces, él fue el que empezó a decir, es muy probable que eso no sea un cometa, sino sea un planeta. Y Johann Bode, el mismo de la ley de Titius Bode, también planteó que podía ser un planeta. Tanto que finalmente Herschel en 1783, o sea, 2 años después del descubrimiento, terminó aceptando, porque él era como el más renuente, terminó aceptando que sí era un planeta. Y como en ese momento el rey de Inglaterra era Jorge III, que le dio creo que una pensión de 200 libras y además lo invitó a Windsor a que se estableciera así allí para hacer sus estudios. Entonces, Herschel propuso que el planeta se llamara Georgium Sidum, o sea, como el cuerpo Jorge. Y lo dijo porque dijo que así como los planetas de la antigüedad tenían nombres de dioses de la antigüedad, que viviendo en Inglaterra y siendo el rey Jorge, el planeta debía llamarse Jorge. Pero realmente el nombre no hizo carrera de alguna forma y finalmente fue, luego empezaron a proponer otros nombres, propusieron por ejemplo el nombre de Herschel mismo, de su descubridor, propusieron el nombre de Neptuno de los mares, simplemente en ese momento era para honrar a la marina inglesa, pero finalmente, y creo que fue Bode también, fue Johann Bode, quien propuso el nombre de Urano, simplemente porque dijo que si Saturno era el hijo de Júpiter y Urano era el hijo de Saturno, entonces en esa sucesión de planetas Júpiter, Saturno, Urano, entonces el planeta que estaba más allá de Saturno debía ser el hijo de Saturno, que era Urano en la mitología. Entonces finalmente se quedó con el nombre mitológico de Urano. La cosa interesante es que el descubrimiento de Urano le dio fuerza a la ley de Titius Bode, porque si ustedes ven en esta tabla, la ley, como lo vimos antes, la ley de Titius Bode había predicho que a 19,6 unidades astronómicas debía haber otro planeta, y efectivamente Urano estaba ya a 19,2 unidades astronómicas. Entonces, eso hizo que la ley de Titius Bode tomara fuerza. Y entonces los astrónomos dijeron, entonces tiene que existir ese planeta que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, el que está a los 2,8. Y efectivamente, en 1800, en un congreso, un grupo de astrónomos encabezados por Franz Xaver von Zach, alemán, él hizo un grupo de 24 astrónomos que se llamó la Policía Celeste. Y se llamaron así la Policía Celeste, Himmelspolizei, porque iban a tratar como de capturar ese planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Y lo que hicieron fue dividirse el cielo en cinco zonas
para empezar a buscar el planeta de los 2,8 unidades astronómicas. Uno de esos astrónomos, de esos 24 astrónomos, era un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi, que era siciliano, vivía en Palermo, trabajaba allí. Y la anécdota, pues la historia fue que el día que recibió la carta, o sea, cuando el 1 de enero de 1801, o sea, el primer día del siglo XIX, descubrió al planeta, que luego tendría el nombre de Ceres, allí donde estaban buscándolo todo este grupo de la Policía Celeste. La anécdota es que él descubrió el planeta unos días antes de recibir la carta de invitación por parte de del grupo de Fonsac. Y es lo mismo, parecido a la historia de Herschel. Él no estaba buscando un planeta, él también estaba haciendo simplemente un catálogo de estrellas, estaba como refinando sus observaciones de las estrellas y encontró un cuerpo que se le movía en observaciones sucesivas y asumió que era un planeta. Y ese fue pues el cuerpo que después de hacer las mediciones estaba a las 2,8 unidades astronómicas. Él sugirió, le puso el nombre de Ceres, porque la diosa Ceres era la diosa de Sicilia y por eso adquirió el nombre de Ceres, que todavía lo tiene. Ahora, este grupo de astrónomos empezó a descubrir muy rápidamente más cuerpos en esa misma zona de las 2,8 unidades astronómicas. Fue así como se descubrió en 1802 Palas, en 1804 Juno y en 1807 Vesta. Y se fueron descubriendo cada vez más hasta que se dieron cuenta que esos cuerpos que estaban entre las órbitas de Marte y Júpiter no eran planetas, sino eran cuerpos que formaban allí como un cinturón de cuerpos pequeños. Y antes de 1850, o sea, antes de que cumplieran 50 años, cuando ya empezaron a ver que había más y más, entonces ya les quitaron el título de planetas a todos estos cuerpos y fue cuando vinieron a constituirse en el cinturón de asteroides. Entonces, pues sí, de alguna forma la ley de Titius Bode se cumplió, pero lo que había allí no era un planeta, aunque al final de la historia vamos a ver que Ceres volvió a ser un planeta, pero sí había un cuerpo allí. De alguna forma esto también reafirmó la ley de Titius Bode. Para ya el siglo XIX, en 1845 a 46, cuando ya habían pasado más de 60 años del descubrimiento de Urano y los astrónomos habían seguido en el cielo los movimientos de Urano, se dieron cuenta que Urano no coincidía exactamente en las posiciones que los astrónomos predecían en el cielo. O sea, había ciertas perturbaciones que hacían que Urano no estuviera en el punto donde los astrónomos esperaban encontrarlo. Y para explicar estas perturbaciones, que sean perturbaciones gravitacionales, el estudio de los astrónomos de esta época predijo que debía haber otro planeta más allá de Urano. Y fueron estos dos astrónomos los que lo predijeron, John Adams en Inglaterra y Urbain Le Verrier en Francia. Curiosamente, ni a uno ni al otro les hicieron mucho caso en sus respectivos países. Ni fue Adams quien descubrió Neptuno, ni fue Le Verrier. Hubo de parte y parte, bueno, sobre todo en Inglaterra, aunque curiosamente fue siguiendo los trabajos de Le Verrier, que trataron de buscar a Neptuno, pero no lo hicieron no lo lograron encontrar y parece que Adams no le creían mucho y él era un poco desjuiciado, no contestaba a tiempo las cartas, etcétera. Entonces, simplemente por diversas circunstancias no fue ni el uno ni el otro. Pero Urbain Le Verrier le escribió una carta a otro astrónomo en el Observatorio de Berlín, a Johann Gottfried Galle, en septiembre de 1846, y apenas la recibió, estaba tan bien predicho el planeta, que apenas le recibió, él puso a uno de sus estudiantes, le dijo, busquen estas coordenadas esta noche
un planeta, y esa misma noche que recibió la carta se encontró Neptuno. Obviamente hoy en día el mérito del descubrimiento se le atribuye más a Adams y a Le Verrier, pero finalmente el que lo encontró por esas casualidades de la vida y cosas simpáticas fue Gale. Ya Neptuno sí no cumplía con la ley de Titius Bode, o sea, en esta gráfica ustedes ven que hasta Urano ahí coincide, pero ya Neptuno no, ya Neptuno se aleja y cuando veamos Plutón también se aleja. Eso simplemente porque la relación ya con estos planetas no era, pues la relación no se cumplía totalmente. Entonces, hasta ahí digamos que la ley de Titius Bode fue válida, pero digamos, quería mostrar que fue muy importante para, sobre todo para motivar a los astrónomos a buscar a Ceres al menos. Bien. Ahora, ya empezamos a llegar al siglo XX, o sea, descubre en 1846 a Neptuno, y a medida que van estudiando, Neptuno tiene una órbita que tarda en dar una vuelta al Sol en 164 años, entonces no podían determinar exactamente el movimiento de Neptuno, sino mientras pasaba algún tiempo, pero el hecho fue que a pesar de que ya tenían los movimientos de Neptuno, parece que los estudios mostraron que las alteraciones gravitacionales de Urano no las explicaba solamente Neptuno, sino que de pronto había otro planeta más allá que podía también ser responsable de estas perturbaciones de Urano. Y ahí aparece la figura de Percival Lowell. Percival Lowell, de un astrónomo también, pero era un tipo de Boston muy rico, había fundado en 1894, había construido pues un observatorio en Arizona, el observatorio que lleva hoy en día su nombre, el Observatorio Lowell, y desde ese Observatorio Lowell él hizo diferentes trabajos. Uno de los más conocidos fue sus estudios de esa época de Marte, que es muy curioso porque él fue el que dijo que él a través de su telescopio veía canales en Marte y que posiblemente esos canales podían llevar agua de los polos al ecuador marciano, y de ahí nacieron todas las historias de los marcianos y de que posiblemente había una civilización que estaba muriendo de sed, etcétera. Finalmente, pues obviamente nada de eso fue cierto, pero Lowell, pues, entre otras cosas, fue conocido por eso, que es muy curioso. Parece que le ocurrió un fenómeno un poco de que psicológicamente uno puede unir puntos para crear líneas, o sea, de que su visión en el telescopio fue un poco imaginación y una mala visión del telescopio, pero definitivamente jamás se encontraron los famosos canales en Marte de Percival Lowell. Pero él sí se dedicó en los últimos años de su vida, de 10 años, de 10 años de su vida, de 1906 a 1916, a buscar lo que él denominó el planeta X. Y ese planeta X era ese posible planeta que podía estar más allá de Neptuno y que también él imaginó como un planeta. Él decía que era un planeta que posiblemente debía tener unas 10 veces el tamaño de la Tierra, etcétera, y empezó a buscarlo, escribió sobre él, trabajó muy arduamente desde el Observatorio Lowell. Incluso hay una anécdota de que había, que es interesante porque los datos que se recogían en aquella época de las placas de fotografía, etcétera, esos datos eran procesados por mujeres. Y una de las principales colaboradoras de Percival Lowell fue Elizabeth Williams, y este tipo de mujeres que trabajaban datos en astronomía se llamaban las computers, las computadoras, las que computaban los datos. Entonces, eso es interesante. Pero como les digo, tristemente, Percival Lowell murió en 1916, sin haber encontrado el planeta X. Aquí está una foto del mausoleo en el cual descansan los restos de Lowell en el observatorio Lowell. Y tristemente el trabajo de él se frenó por lo menos por 10 años,
Y fue porque su viuda, Constance Lowell, él había dejado pues parte de su herencia a su esposa y parte de su herencia al observatorio para que siguieran los trabajos, y ella demandó al observatorio porque quería que todo el dinero fuera para ella. Y esa demanda hizo que no pudieran seguir con el trabajo que había empezado Lowell. Finalmente el observatorio Lowell ganó la demanda. Y en 1926, ya con un nuevo director en el observatorio, que en ese momento se me escapa su nombre, contrataron a este personaje, Clyde Tombaugh. Clyde Tombaugh era un muchacho de Illinois, que su familia se había mudado a Kansas y era simplemente un granjero en Kansas. Pero estaba muy interesado en la astronomía, construía telescopios, como lo podemos ver en esta foto. Desde muy joven construyó telescopios para observar el cielo, hacía dibujos muy buenos de Júpiter, de Marte, de los planetas, y algunos de esos dibujos los envió al observatorio Lowell con tan buena suerte que por esos trabajos que encontraron de él, lo contrataron en el observatorio y trabajó en el observatorio de 1929 hasta 1945. Y cuando llegó al observatorio Lowell, le dieron el trabajo que había adelantado, que había, en el cual había trabajado Percival Lowell en 1929, y un año después, en 1930, descubrió Plutón. Algo así como la suerte del principiante, pero no era solo suerte, era Clyde Tombaugh debió ser un muchacho muy juicioso, muy inteligente, que supo cómo hacer el trabajo. Pero también tuvo algo de suerte porque usó este elemento que vemos ahí que se llama un detector de destellos, que era simplemente, vamos a ver la siguiente fotografía. Estas son, digamos, las placas que se tomaban del cielo. Y como les digo, para descubrir un planeta hay que tratar de buscar dentro de esa cantidad de puntos uno que se mueva. Entonces, eso simplemente comparando una foto con otra no es muy fácil, pero con este aparato, que lo que hace es que uno puede ver y cambia una, oculta una y muestra la otra, y ese salto entre una y otra hace que uno de esos punticos, y es este que podemos aquí con la flecha, se le mueva en una placa que es tomada en un día y otra que es tomada una semana después, una cosa así. Y creo que en la siguiente diapositiva, sí, aquí está. Bueno, fue en 5 días, o sea, tomó una placa en junio, en enero 23 y otra en enero 29, y ahí encontró el puntico que se le movía, y ahí fue donde dijo, ese debe ser el planeta. Siguió haciendo fotografías, y cuando ya estuvo seguro de que ese punto sí era un posible planeta, entonces se comunicó el descubrimiento de Plutón en marzo 13 de 1930. O sea, fíjense que pasaron 2 meses, entre otras cosas, el año pasado se cumplieron 90 años del descubrimiento de Plutón, y aquí podemos ver los titulares de la prensa en ese momento, donde dice un nuevo planeta más grande que la Tierra encontrado. Y luego dice, en el noveno planeta descubierto en el límite del sistema solar, el primero encontrado en 84 años. Habían pasado 84 años desde el descubrimiento de Neptuno. Ahora, respecto al nombre, pues obviamente, bueno, una cosa muy importante, si han seguido la historia o si yo he sido lo suficientemente claro, es que este fue el primer planeta descubierto por americanos. Pues no digo solamente por alguien de Estados Unidos, sino de gente de este continente. Entonces, el observatorio Lowell quería que ellos le dieran el nombre, o sea, que no hubiera, que nadie más le fuera a dar el nombre. Y se les ocurrieron mucho, tanto que finalmente hicieron un concurso para darle el nombre a Plutón. Y fue también bonita la historia de una niña inglesa, Venecia Burney, quien propuso el nombre de Plutón. Esta chica era nieta de un bibliotecario, creo que era el bibliotecario de Oxford, y él a su vez era amigo de un astrónomo que fue el que le contó del concurso. Y esta niña entonces propuso el nombre de Plutón, que es el dios del inframundo. Su nombre, su propuesta fue enviada por el astrónomo amigo de su abuelo al Observatorio Lowell en Arizona, y finalmente después de mucho pues
discutir acerca de cuál nombre era. Por ejemplo, había nombres como Minerva, Cronos, incluso la esposa, la famosa esposa de Lowell, propuso que le pusieran Percival, en honor a Percival Lowell, e incluso propuso que le pusieran su nombre, Constance. Por supuesto, me imagino que no la querían mucho en el observatorio y no lo aceptaron. Y finalmente el nombre de Plutón fue aceptado el 1 de mayo de 1930. Con el tiempo, ese tamaño histórico, esto simplemente para decirles que las alteraciones en Urano tampoco las explicaba Plutón. Hoy en día se cree bueno, ya muchos años después, cuando las naves viajero pasaron cerca a Urano y a Neptuno y recalcularon sus masas más que sus tamaños, parece que las perturbaciones no eran tan ciertas, puede ser un mal cálculo, parece. Pero Plutón, que como lo miramos en los anuncios de cuando fue descubierto en 1930, que decía que era 7 o 10 veces el tamaño de la Tierra, poco a poco, a medida que lo fueron estudiando, empezaron a darse cuenta que realmente era un planeta muy pequeño. Incluso un año después de su descubrimiento, pues Lowell había predicho en 1915, antes de su muerte, que debía tener unas 7 veces el tamaño de la Tierra. Un año después del descubrimiento, vimos en el diario que decía, ya no me acuerdo, 7 o algo, ya empezaron a medir y era una sola vez el tamaño de la Tierra. 10 años, en el 48, ya era un décimo el tamaño de la Tierra, un centésimo en los 70, cuando Christie encontró la primera luna de Plutón, que es Caronte. Entonces ya con una luna era mucho más fácil medir el tamaño, y entonces fue un 650º el tamaño de la Tierra. Y ya en este siglo bueno, yo no tengo el dato con la nave Nuevos Horizontes, pero igual está en un 450, no, la cifra no importa tanto, sino el ver que era un planeta muy pequeñito. O sea, no era el planeta tipo Neptuno que esperaba Lowell, sino que era un planeta distinto, era un planeta muy pequeño en el límite del sistema solar. Pero de todas formas, Plutón, por más pequeño que fuera, fue el noveno planeta por mucho tiempo, por más de 70 años, pero empezó a mostrar características diferentes. Una cosa es que cuando fue descubierta su luna, Caronte, la luna era bastante grande respecto al tamaño del planeta, tanto que Caronte y Plutón giran alrededor de bueno, todos los planetas satélites giran alrededor de un centro común de masa, pero en este caso el centro común de masa estaba por fuera del planeta. Eso hizo que el par Plutón-Caronte se empezara a considerar más como un planeta binario que como un sistema luna-planeta o planeta-luna. Y luego, pues otras características eran bastante inusuales. Plutón era un planeta que estaba en una órbita muy excéntrica. O sea, todas son elipses, pero esta era la elipse más abierta, más excéntrica de todo el sistema solar hasta entonces. Una excentricidad de 0.3. Además, estaba inclinado 17 grados respecto a las órbitas de todos los otros planetas, cosa que lo hacía distinto. Y bueno, y su periodo orbital de 248 años, bueno, eso sí, no, simplemente como está tan alejado, recordemos las leyes de Kepler, entonces se mueve muy lento y demora un gran tiempo en dar una órbita alrededor del Sol. De hecho, desde que se descubrió Plutón, no ha dado ni siquiera media órbita alrededor del Sol. Bien, entonces este es el sistema solar que teníamos, digamos, hasta los 90. O sea, un sistema solar con 9 planetas, 4 planetas terrestres, 4 planetas gaseosos y un planeta pequeñito y aparentemente helado en la parte más externa del sistema solar. Las cosas empezaron a cambiar en los 90 y el primer suceso que ocurrió fue en 1962, cuando estos dos astrónomos, desde el laboratorio de Mauna Kea, Jane Lu y David Jewett, descubrieron, más o menos con las mismas técnicas que había usado Lowell, pues debían ser un poco más sofisticadas, ya tenían computadores, etcétera, pero simplemente en sus placas de fotografía había un puntico que les saltaba y encontraron un cuerpo
que digamos de alguna forma era un nuevo cuerpo, un nuevo planeta, más o menos en la misma área que estaba Plutón. Inicialmente lo llamaron QV1, que es una denominación, una sigla que le ponen, y que hoy en día se llama Albión. Pero digamos, esto no fue, pues fue importante, pero lo más interesante fue que a medida que pasaron los años en estos finales de los 90 y comienzos de este siglo, en esa zona, más allá de la órbita de Neptuno, se empezaron a encontrar cada vez más y más cuerpos, todos pequeños, pero que todos de alguna forma orbitaban el Sol y que eran como planetas pequeñitos que estaban en ese sitio del sistema solar donde también estaba Plutón. Y todos inicialmente fueron clasificados como objetos transneptunianos, o sea, que están más allá de Neptuno. Pero aquí podemos ver que varios de estos cuerpos empezaron a encontrarse cada vez más grandes. Bien, tenemos a Plutón en la parte izquierda, ninguno hasta el año 2000, finales de los 90, 2000, ninguno era más grande, pero fíjense que en el 2001 ya encuentran uno, está Carón, que también es grande, etcétera, hay una escala de 1.000 kilómetros. Entonces, pues Plutón seguía siendo, digamos, el planeta en medio de esos otros cuerpos pequeños que se empezaron a denominar cuerpos Kuiper o Kuiper, sencillamente porque había un astrónomo americano también de origen. Ay, ahora se me escapa si era noruego o sueco, pero en todo caso era un astrónomo de Estados Unidos que para explicar el origen de los cometas de duración media había propuesto que más allá de la órbita de Neptuno debería haber un cinturón de cuerpos helados del cual podían provenir los cometas. Y en su honor, cuando se empezaron a encontrar estos cuerpos, a ese, porque pasó algo parecido o empezó a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió cuando descubrieron a Ceres y empezaron a encontrar los asteroides, que se dieron cuenta que allí no había solo un cuerpo, sino que había muchísimos. O sea, es como que allí entonces empezó a pensarse que había un cinturón también de cuerpos helados en esa región del sistema solar más allá de Neptuno, y esos cuerpos se denominaron cuerpos Kuiper y el cinturón se llama el cinturón de Kuiper. Y aquí podemos ver que simplemente es un cinturón de cuerpos helados, de cuerpos de hielo, muy parecidos a Plutón en esa órbita. Y poco a poco lo que se empezó a ver es que Plutón no era un planeta, sino era un cuerpo Kuiper, tal vez el más grande de todos ellos, pero uno más en esa región más allá de Neptuno. Ahí Plutón empezó, digamos, a tener problemas en su clasificación como planeta. Y como les digo, empezaron a encontrar cada vez, bueno, todos son muy pequeños, incluso Plutón. En esta diapositiva ustedes pueden ver que comparados con la Luna, todos son pequeños. Pero cada vez empezaron a encontrar unos más grandes. Hasta que bueno, aquí tenemos a su izquierda, hasta que dentro de esos objetos se encontró el planeta Eris, que es un poco más grande que Plutón. Bueno, aquí vamos a ver otros. Este es Quaoar, uno. Fíjense además que las órbitas son muy parecidas a las órbitas, a la órbita de Plutón. Este Quaoar, que fue descubierto desde Monte Palomar en el 2002, está ya afuera, un poquito afuera de Plutón, en una órbita también elíptica. Muchas de estas órbitas son inclinadas, muchos de ellos se parecen mucho en sus características orbitales a Plutón. Este es uno que es un poco distinto, que es Sedna, porque es uno de los que más distantes, de hecho creo que es el objeto más distante hasta ahora descubierto, pues de este tipo como de objetos que giran alrededor del Sol. Fue también desde Monte Palomar un año después, en el 2003. Está a 90 unidades astronómicas y aquí podemos ver la órbita, que la órbita hace que el periodo pueda ir muchísimo más lejos. Cuando fue descubierto estaba en su perihelio. Se denominó Sedna. Y aquí podemos ver varios de esos cuerpos, algunos más excéntricos, unos más se alejan mucho más del Sol, otros son mucho más similares a Plutón,
pero simplemente todos ellos parecen compartir características comunes. Y como les digo, finalmente en el 2004, creo que fue, encontraron este Eris, que era más grande que Plutón y además tenía una luna, Disnomia. Entonces, si ya existía un cuerpo que era más grande que Plutón, ya no tenía ningún sentido que Plutón fuera un planeta y estos otros cuerpos, incluyendo a Eris, no. Entonces, o todos tenían que ser planetas o ninguno tenía que ser planeta. Y este fue el problema que tuvo que enfrentar la Unión Astronómica Internacional en su asamblea del 2006 en Praga. Entonces tuvieron que, lo que hicieron fue redefinir, bueno, aquí están votando seguramente el si Plutón seguía o no seguía siendo planeta, pero más que el que lo destituyeran de planeta, como quiera decirse, fue que la Asamblea General del 2006 redefinió lo que es un planeta. Entonces, para ser planeta hay que orbitar el Sol. Hay que ser lo suficientemente masivo para que la gravedad haya hecho el planeta esférico. Y la diferencia para ser un planeta verdadero como la Tierra o como Júpiter o como Saturno es que en la órbita que está el planeta no haya más cuerpos, es decir, que la órbita no la comparta con ningún otro, que eso lo cumplían los ocho planetas, pero no Plutón, porque Plutón estaba compartiendo la órbita con todos estos cuerpos Kuiper. Entonces, crearon una nueva categoría de planetas que se llaman los planetas enanos, que cumplen con las dos primeras condiciones, orbitar el Sol y ser lo suficientemente masivos para ser esféricos, pero no han limpiado su órbita de otros cuerpos. Entonces, ahí clasificaban Plutón, ahí clasificaba Eris. Uno de los problemas era para cuerpos que están tan lejos saber si en realidad son esféricos o no. Pero ahí fue cuando el pobre Plutón tuvo que dejar la familia, que lo muestra muy simpático esta gráfica. Pero como les digo, no fue que tuvo que dejar la familia, sino que le dijeron, no, usted ya no es, bueno, si de alguna forma fue, usted ya no es de esta familia, usted es del chiquito y tiene que irse con los más pequeñitos a otro grupo. ¿Y qué pasó? Que entonces Ceres, el famoso asteroide, que inicialmente en el siglo XIX, en los primeros años, había clasificado como planeta, ahora volvió a ser planeta. ¿Por qué? Porque Ceres era un cuerpo que gira alrededor del Sol, que es esférico porque tiene 800 kilómetros de diámetro, lo cual lo hace esférico, pero que comparte su órbita con todos los asteroides del cinturón. Pero entonces cumplía con la característica impuesta para planeta enano y entonces pasó de ser asteroide a ser planeta enano, que es lo que es hoy en día, a pesar de que está en el cinturón de asteroides. Es como un planeta enano que vive con otra familia de alguna forma. Y entonces finalmente hubo otros cuerpos como Makemake, Haumea, que se unieron a este grupo de los planetas enanos y finalmente hoy la familia de los planetas enanos la constituyen cinco planetas, Plutón, perdón, Eris, que fue el que lo desbancó de alguna forma, Ceres, que es el que está en el cinturón de asteroides, y otro par que están en la parte en esa zona transneptuniana que son Haumea y Makemake. Y esta es una foto de la familia hoy en día, o sea, cuatro planetas gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, cuatro planetas terrestres pequeños y rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y cinco planetas enanos que son Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Bien, y ya para terminar la historia, entonces es posible que haya un noveno miembro de la familia. En el 2014, este grupo, estos astrónomos Trujillo y Shepard, propusieron en una publicación en Nature que era posible que hubiera un noveno planeta, un planeta que estuviera mucho más allá y parecido a lo que predijo Lowell, creen que es un planeta que puede ser más o menos del tamaño de Urano o de Neptuno. Ahora, ¿por qué lo predicen? También por el asunto de las perturbaciones gravitacionales. Dentro de toda esta cantidad de cuerpos que están en esa zona
del cinturón de Kuiper, de esos cuerpos Kuiper, hay algunos que tienen características comunes que los asocian por sus elementos orbitales y que esas características solo se podrían explicar si hay un noveno planeta que se acerca en algún momento a ellos y que ha alterado sus órbitas, que los ha perturbado gravitacionalmente para que adquieran las órbitas que tienen hoy en día. Ese planeta 9 o el planeta noveno, pueden calcular más o menos qué masa tiene por la alteración que hace en estos cuerpos y por eso es que creen que puede tener entre, pues que puede estar entre el tamaño de Neptuno de Urano y el de la Tierra, o puede, bueno, no saben, pero puede entre 10.000 y 20.000, y, ah, bueno, y además está muy alejado, entre 10.000 y 20.000. Ah, bueno, eso es lo que duraría en dar una vuelta alrededor del Sol, perdón, pero la distancia también es muy lejana y se alejaría de nosotros y se acercaría, es posible que no saben en qué punto está, pero incluso han podido predecir como dónde buscarlo, algo parecido a lo que hicieron Adams y Le Verrier, o sea, esos astrónomos predijeron zonas del cielo para buscarlo desde el 2014-2016 y aún no se ha encontrado. Hay algunos astrónomos que no están de acuerdo, que dicen que las perturbaciones en los cuerpos Kuiper pueden ser debidas a la cercanía de otra estrella que se acerca periódicamente al Sol o que puede tener otras causas, pero digamos, no es desechable este planteamiento y de hecho es posible que sí pueda existir un planeta nueve o noveno y que la historia siga dándose y en unos años podamos decir otra vez que vivimos en un sistema solar de nueve planetas, bueno, de nueve, de nueve, de nueve, de, bueno, serían cinco planetas gaseosos, cuatro terrestres y cinco enanos. Ahora, no podría terminar esta charla sin hablar de los exoplanetas, porque tal vez dentro de la historia de los planetas, el descubrimiento de los planetas en otros sistemas solares, de otros sistemas solares, es una de las cosas más importantes que ha ocurrido. Lo que pasa es que, por un lado, ya se ha hablado de este tema, incluso este año hubo una conferencia a comienzos de año sobre exoplanetas, y segundo, no terminaría nunca de hablar de ellos. Pero sí quiero resaltar su importancia, especialmente porque el año entrante se cumplen 30 años desde que este grupo polaco de Alexander Foltz, polaco si no es muy bueno, descubrió el primer planeta extrasolar, de alguna forma, que fue un planeta que está en un pulsar, que fue una cosa completamente atípica. Pero tal vez el más conocido es el 51 del Pegaso, el planeta que descubrieron este par de astrónomos, Michael Major y Didier Queloz, en la Universidad de Ginebra, y que les mereció el Premio Nobel de Física hace 2 años. Pero lo importante es que el descubrimiento a partir de los años 90 de planetas extrasolares cambió completamente el paradigma de los planetas y de los sistemas solares. Además, inicialmente porque aunque suponíamos antes de los 90 que debía haber más planetas en la galaxia, el número de planetas descubiertos ha crecido exponencialmente, lo cual hace prever que debe haber del orden de miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia. De hecho, para el día de hoy tenemos el número para abril del 2021 de 4.715 planetas. O sea, yo les hablé de los decenas, de los 10 o 14 de nuestro sistema solar, pero se han descubierto 4.715 fuera del sistema solar en 3.686 sistemas planetarios diferentes al nuestro. Entonces, esta revolución en los últimos 30 años ha cambiado completamente la idea que tenemos de planeta, porque además han encontrado planetas que no hay en este sistema solar, planetas que están entre el tamaño de Neptuno y de la Tierra y que pueden ser lo que se denomina supertierras o mini Neptunos, que son planetas que no conocemos, que estamos conociendo ahora.
y en otros sistemas solares, o los super Júpiters, planetas que son mucho más grandes que Júpiter, o los Júpiters calientes, que son planetas como Júpiter, pero que están pegados a la estrella, y esto ha hecho que también se hayan tenido que replantear las teorías de formación de sistema solar. Mejor dicho, ha sido toda una revolución, y bueno, en algún momento creo que volveremos a hablar. Voy a ver si haciendo esta conferencia estaba yo vivo como tratando de como me vienen ideas a la cabeza, podría tratar de montar una conferencia de exoplanetas, pero orientada más al aspecto astronómico, al aspecto histórico, perdón. Pero bueno, es una idea. Ahora, una final, la diapositiva final es para pedir una excusa de esta conferencia. Yo la llamé Los planetas a lo largo de la historia, o a través de la historia, desde el concepto griego hasta la exploración espacial, y no he hablado nada de exploración espacial, y no voy a hablar de exploración espacial porque ya no hay tiempo, pero no porque no sea importante. Lo que pasa es que me di cuenta también que uno puede hablar, pues sí, puedo hacer una conferencia que solo sea de la exploración espacial de los planetas del sistema solar, y sería realmente bonito ver cómo, porque unos han sido más explorados que otros, etcétera. Hay unos de los cuales conocemos mucho más. Otra cosa fascinante son las lunas de nuestro sistema solar, sobre todo pues, las lunas de los planetas exteriores, que son cuerpos que son tal vez tan o algunos hasta más interesantes que su propio planeta. Entonces también se me ocurre que podría, bueno, estoy haciendo muchas promesas, podría montar una conferencia sobre las lunas del sistema solar a través de la historia. Sería también bonito. Bueno, finalmente ese es la charla de hoy. Pues espero pues hayan tenido una visión más clara sobre todo de cómo fue el desarrollo histórico del descubrimiento de los planetas y del cómo cambió el concepto de planeta, cómo ha cambiado a través de los siglos, cómo hemos aprendido. Y bueno, solo me queda pues agradecerles su asistencia el día de hoy, invitarlos a continuación a la sesión de preguntas por medio del enlace que debe estar en los chats y que apareció aquí mismo en la presentación. Si les gustó la conferencia, dar al video una mano arriba en nuestro canal de YouTube y en Facebook, y bueno, y suscribirse a nuestro canal. Ahí están todas estas charlas para quien quiera volver a verlas, en fin. Muchas gracias y entonces a continuación espero sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, etcétera. Muchas gracias a nombre de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, a la cual pertenezco. Y los invito a seguir siguiéndonos, seguir continuando con nosotros en estas charlas. Muchas gracias.